firmando, así que te vamos a entregar, se clausura el local por los motivos expuestos. 57 personas. Más 8 en plantal. Estaban actuando. Plano de evacuación marca, y está puesto todo ahí, única salida, la que tiene cartel de salida. Por lo tanto, no hay bloqueo. Por obstruir el procedimiento inspectivo, al no permitir ingresar, esto es mentira, señores. Yo le dije, pueden ingresar, leyendo, pero en silencio. Leyendo, por favor. Así que en este momento nos estamos oponiendo a la clausura, no a la Yo en ningún momento les impedí entrar y acá estaba la policía para hacer su voluntad. Lamentablemente la situación en la ciudad es muy delicada, estamos con muchísimas clausuras permanentemente, las clausuras son por cuestiones muchas veces burocráticas porque falta un papel, muchas veces también son casi un exceso porque la clausura tiene que ser una medida sumamente excepcional y la estamos viviendo como moneda corriente, entonces entendemos que la ciudad necesita un cambio, necesita un cambio en las políticas culturales y necesita un cambio en la legislación. Mañana vamos a pedir concretamente la aprobación de la ley de centros culturales que, como te decía, que sirve, que se adecua a nosotros y que nos representa, que teóricamente se vota mañana, pero también estamos pidiendo por una ley para los artistas ambulantes que sufren otro tipo de cosas. La clausura para ellos es el secuestro de instrumentos, que es un acto que no, digamos. Esa es la herramienta del laburo de un tipo que no está haciendo nada malo y que está tocando una canción en el subte. El secuestro de instrumentos es algo que es muy fuerte, digamos. Sufrí una tercera clausura, la segunda de este año fue 3 días después de un levantamiento de clausura. Para que contextualizar, un levantamiento de clausura es el organismo oficial diciendo que uno está preparado para seguir funcionando. 3 días después el mismo organismo decide que no estamos preparados para seguir funcionando y llegan bueno, con 6 policías de civil, generan esta nueva clausura y dejan además un policía apostado ahí, con lo que se llama una consigna policíaca que ya está hace 28 días en la puerta de este teatro que también es mi domicilio. Y bueno, no puedo entrar si no es mostrando mi DNI, aunque ahora ya la verdad es que ya me conocen y no me lo piden más. Y supuestamente no puedo haber más de 3 personas acá porque sería considerado asociación ilícita. O sea que en esta situación está el Teatro del Perro hace ya casi un mes. La lógica de estos espacios está relacionada con que muchas veces al no tener fin de lucro no tienen fondos para costear trámites o para esperar una habilitación que muchas veces puede tomar 6 meses o un año. Entonces, tiene que ser una ley flexible que reconozca desde los espacios más pequeños que tienen que tener pocos requerimientos a los espacios más grandes que hoy ni siquiera tienen una ley para funcionar y que tienen quizás la espalda para poder sostenerse, pero ni siquiera tienen una norma. Crea un registro de usos culturales para que todos podamos estar inscriptos, para que sea efectivamente para espacios con un destino cultural y que no sean restaurantes, bares o boliches. Y por sobre todo, y lo más importante, es que establece que los espacios culturales tienen que poder funcionar no solo en zonas comerciales, sino en distintos puntos de la ciudad para permitir la descentralización de la cultura. Mañana a las 17 horas es en la legislatura porteña, que es Perú, entre Roca y Avenida de Mayo. Es una movilización completamente pacífica. De hecho, va a haber varias cosas en donde la gente va a estar acostada en el suelo y eso le vamos a plantear un poco. Queremos demostrar que nuestra forma de trabajar es pacífica, es clara, es respetuosa, es con amor, que no vamos a los gritos, pero que vamos con fuerza y con firmeza. El hecho de que haya una cultura unida ya es algo muy importante y es en sí un hecho importante y que esperemos que abra un camino de mayor visibilidad, de mayor escucha desde el gobierno y que se cambie un poco la visión del gobierno respecto de la cultura. Desde darle el premio a Tinelli o a figuras reconocidas de la TV, hasta tener un corralito de Navidad, no sé, me parece que si esa es la visión de cultura del gobierno de la ciudad, estamos en un problema. Entonces lo que estamos pidiendo es que se respete la ley, para empezar, la ley que ya existe de teatros independientes, que se apruebe una ley que de verdad ampare al movimiento cultural de este momento y que se empiece a proteger uno de los bienes de la ciudad, de Buenos Aires, y uno de sus más grandes atractivos, que es la cultura toda.